Abbiamo tutto. El procedimiento consistió, ¿no es cierto?, en un trabajo de inteligencia realizado a través de del Departamento de Análisis de Riesgo, que seleccionaron para su revisión tres contenedores, de acuerdo con los perfiles de riesgo, de tal manera de que en la verificación física se pudo comprobar que se trataba de productos falsificados y que era de un gran volumen, de aproximadamente 229.000 y fracción juguetes falsificado. Es todo lo que estamos viendo ahora en estos momentos, todas estas cajas. Exactamente, y lo que se alcanza a ver en la bodega que está al lado también corresponden a estos productos que hoy día hemos estado mostrando a la prensa y a las autoridades. ¿Es uno de los decomisos más grandes realizados por aduana en el último tiempo? Así es, yo diría que es el más grande hasta la fecha por las cantidades que manejamos. Si comparamos con lo que hizo la aduana de Iquique en esta materia el año pasado, tenemos que es un 207% más. Y si lo hacemos con lo que hizo toda la aduana de Chile, o todas las aduanas de Chile, esto representa un 18% del total. Por lo tanto, estamos ante un gran volumen de mercancías.